partido complicado, pero que nos da el pase de Copa del Rey. Incluso podemos tener la opción todavía de ser cabeza de serie en la Copa, que es algo espectacular. Porque si esto no lo dicen en septiembre, Paco, es que no se lo cree nadie. Bueno, sí, eso sería algo pues aún mejor todavía, pero pues al estar clasificados, yo pienso, como ellos siempre, no hay que ser conformistas y seguir ahora, pues seguir tratando de ganar más partidos. Gracias. Paco, una pregunta. Al final, en esos dos tiros libres finales que has tirado, ¿qué se siente al saber que pueden ser decisivos? Pues a lo mejor es poco de nervios, de adrenalina, de todo un poco, pero yo tiré, como siempre los tiro, un entrenamiento ahí, a veces caen, a veces no, pasa, pero bueno, al final ganamos, que es lo importante. ¿Estás eufórico por la victoria? Sí, contento, muy muy contento de estar, de pues poder clasificar esta copa que me han dicho que es muy bonito. Y bueno, muy contento por parte de mis compañeros y el cuerpo técnico, porque hemos trabajado muy duro por este resultado, por esta cosa. Dentro de vestuario hemos, después de 5-0, empezar la liga, hemos hecho un nuevo objetivo entre nosotros, que queremos meternos en Copa del Rey. Y bueno, por fuera no hemos querido decir nada, pero ahora mismo cuando estamos dentro puedo decirlo. Un premio enorme, ¿no? ¿Pero? Un premio enorme, ¿no? Premio enorme. Yo mi primer año jugó Copa del Rey, en mi tercer año aquí, dos copas, muy contento. Sí que año pasado tenía problemas físicos, no podría ayudar al equipo como estoy ayudando este año, mi primer año, y gracias. Y bueno, nada, muy contento por todos los jugadores. Esto es un logro importante y además, ¿cómo se ha conseguido en el día de hoy, no? No, hombre, yo creo que ha sido un partido muy duro, muy difícil, porque la verdad que Murcia tiene un gran equipo. Y bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de los dos para intentar ganar, porque Murcia también tenía ahí la posibilidad de entrar en la Copa si nos ganaban. Y bueno, el meternos con 11 partidos, que es pues un resultado histórico, nunca en la primera vuelta nos hemos tenido a estas alturas 11 partidos ganados. Y bueno, la verdad es que nos hemos clasificado directamente, no hemos tenido que especular, porque después con los 10 es muy posible que nos entremos en la Copa, pero de esta manera hemos entrado directamente y nos hemos quitado cualquier tipo de nerviosismo y ansiedad, ¿no? El pabellón apretado, ¿eh? Bueno, el pabellón, la verdad que está apretando siempre, y en los momentos difíciles, cuando el partido no lo estamos jugando, pues la verdad es que sí, que está ahí. Bien es cierto que, como siempre, a pesar de que tengo bastante estima al árbitro principal, pero los árbitros no han estado acertados con nosotros. Pero bueno, una vez más, de esa forma yo creo que también la victoria sabe mejor, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias.